Hola, Amanda. Connor, qué alegría verte. Infortunadamente, tu predecesor fue destruido. Sabía que los divergentes podían ser impredecibles, pero no tuvo el cuidado debido. Espero que tú no cometas el mismo error. No deseo hacerlo. Cuando un modelo Connor se destruye, la memoria se le transfiere al siguiente. Pero pueden perderse algunos datos en el proceso. Evita ser destruido. Será mejor para ti y para la investigación. Entiendo. Parece que el interrogatorio fue un reto. ¿Qué impresión te dio el divergente? Pudo haberlos matado a todos. El Connor anterior debió anticipar el peligro. Fue un error dejar que un policía armado estuviera tan cerca del divergente. El teniente Anderson fue asignado oficialmente al caso de divergencia. ¿Qué opinas de él? Creo que es irascible y socialmente inadaptado. Pero creo que fue un buen detective también. Es un sujeto intrigante. Desafortunadamente, no tenemos más opción que trabajar con él. ¿Cuál estrategia crees que es la mejor? Me adaptaré a su personalidad. Creo que es lo mejor para la investigación. Eso hará que evite conflictos acomodándome a su psicología. Más y más androides están divergiendo. Hay millones en circulación. Si se inestabilizan, las consecuencias serán desastrosas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife haya creado. Si alguien puede descubrir qué está pasando, eres tú. Puedes contar conmigo, Amanda. Reanuda la investigación donde la dejó el Connor anterior y ponle fin a esto. Date prisa, Connor. No hay mucho tiempo. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su escritorio. Tal vez sigues en shock. ¿En serio? Solo relájate. Esa máquina podría haber matado a todos. ¿Podrías traerme un poco de agua, por favor? Claro. Las tensiones en el Ártico llegaron a otro nivel. Anoche se enfrentaron un portaaviones ruso y un patrullero estadounidense. Intercambiaron varios disparos de advertencia y al parecer no hubo daños ni bajas en ninguno de los bandos. El ministro de Defensa, Dennis Riggs, habló de una provocación intolerable que no puede quedarse sin respuesta. Los países de la región, en especial Suecia, pidieron que se retiren las fuerzas militares y que se lleve a cabo una conferencia de la región. Hasta el momento no han dado respuesta ni Moscú ni Washington. Los tú y tú vengan conmigo.
Disculpe, ¿sabe a qué hora llega el teniente Anderson normalmente? Depende de dónde haya estado anoche. Si tenemos suerte, llegará antes de mediodía. Gracias. Llama a Hank Anderson. Hola, soy Hank. No estoy por el momento. Deja un mensaje si eso te excita, pero no esperes que te devuelva la llamada. Bip, como sea. Teniente Anderson, ¿qué tal? Soy Connor, el androide enviado por CyberLife. Oye, es casi mediodía y lo estoy esperando en la oficina. El reporte dice que lo cortaron con algo. Hola, teniente. Mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por CyberLife. Dios santo, yo vi cuando te volaron los sesos anoche. Infortunadamente, mi predecesor fue destruido, pero CyberLife me transfirió su memoria y me envió a reemplazarlo. Esto no debería afectar a la investigación. ¡Ay, Jesús! ¡Hank! ¡A mi oficina!
Cada día me llegan 10 casos nuevos relacionados con androides. Antes teníamos incidentes aislados, como ancianas que perdían a su criada androide y mierda así. Pero ahora tenemos reportes de ataques y hasta homicidios como el del tipo de anoche. Ya dejó de ser un problema solo de CyberLife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que encargarnos antes de que esto explote. Quiero que investigues estos casos y veas si existe algún vínculo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tengo que encargarme de esta mierda? Soy el policía menos calificado del país para este caso. No entiendo un carajo de androides, Jeffrey. Apenas puedo cambiar la configuración de mi teléfono. Todo el mundo está sobrecargado. Creo que estás totalmente calificado para este tipo de investigación. ¡Pura mierda! La verdad es que nadie quiere investigar a esos malditos androides y a mí me cae toda la basura. CyberLife envió un androide para que ayude con la investigación. Un prototipo de última tecnología. Será tu compañero. ¡No salgas con eso! ¡No necesito un compañero y menos esa basura plástica! ¡Hank, estás comenzando a fastidiarme! ¡Eres teniente de policía! ¡Se supone que debes hacer lo que te diga y mantener esa boca cerrada! ¿Sabes qué palabrotas hay en esta boca para ti? Ok, ¿eh? Ok. Haré como que no escuché eso, para no tener que añadir más hojas a tu expediente disciplinario, porque esto ya parece una estúpida novela. ¡Esta conversación se acabó! Jeffrey, por Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio esas porquerías? ¿Por qué lo haces, Jeffrey? Escucha, ya tuve suficiente de tu mierda. O haces tu trabajo, o me entregas tu placa. Ahora, con tu permiso, tengo mucho trabajo. Quisiera comenzar a revisar los archivos del caso. ¿Podría decirme dónde...? Habla con Hank. Cierra la puerta cuando salgas. Que tenga un buen día, capitán. Entiendo que la destrucción de mi predecesor pudo parecerle desagradable, teniente. Haré todo lo posible para que no vuelva a suceder. Ahora que somos compañeros, sería bueno poder conocernos mejor.